Reavívanos, restáuranos, Señor. Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Ese fue el clamor que salió de un corazón necesitado y sincero del salmista. Por eso nosotros vamos a clamar en la oración con la misma necesidad de que Dios nos dirija al meditar en su palabra en esta ocasión. Señor, al abrir tu palabra, por favor, asístenos con tu espíritu para que podamos entender tu mensaje. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos concentramos en el capítulo 29 del libro de Job. Queridos amigos, es un gusto estar juntos una vez más. Apreciados hermanos, qué bueno es que día tras día nos alimentemos juntos en la palabra de Dios. Este capítulo es un alegato, es una defensa de parte de Job, repasando su felicidad y su honra anterior y clamando por la intervención de Dios. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, «Cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba». Parece como que Job le está reclamando a Dios, «Señor, no me estás cuidando como antes». «Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas». Versículo 4, «¿Qué días aquellos, cuando yo estaba en mi apogeo, cuando Dios bendecía mi casa con su íntima amistad?». Versículo 5, «Cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso, cuando mis hijos me rodeaban porque vivían, cuando ante mí corrían ríos de crema y de las rocas fluían arroyos y aceites, o sea, cuando tenía familia, cuando era rico, cuando tenía salud, cuando Dios me cuidaba». ¡Qué nostalgia! Versículo 7, «Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad, cuando los jóvenes me reverenciaban, me respetaban, cuando los ancianos se ponían de pie para escuchar mi palabra y mi consejo, cuando los jefes, versículo 9, se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos, cuando los nobles se callaban la boca y su lengua se pegaba en el paladar, versículo 11, cuando los que me oían hablaban bien de mí, los que me veían me alababan, cuando si al pobre recurrían yo lo ponía a salvo, al huérfano no tenía quien lo ayudara, yo ayudaba. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaban de alegría el corazón de las viudas. ¿Qué tiempos aquellos que yo ayudaba al menesteroso, al pobre? Que yo ayudaba al huérfano, al que estaba solo, que también nos ocupábamos por las viudas. Los cuatro últimos de la fila, ¿no? Las viudas, los huérfanos, los pobres, los menesterosos, los extranjeros. Sí, dice, ¿qué tiempos aquellos? Versículo 18. Llegué a pensar, moriré en mi propia casa, mis días serán incontables como la arena del mar. Sí, pensé que todo me iba a ir bien, que mi vida se extendería sin límites de tiempo, así como la arena del mar. Mis raíces llegarían hasta las aguas, el rocío de la noche se quedará en mis ramas, mi gloria mantendrá en mí su lozanía. Versículo 21, la gente me escuchaba expectante, en silencio aguardaban mi consejo. Yo era una persona digna, respetada. Versículo 22, hablaba y no me replicaban. Mis palabras encontraban cabida en los oídos de los demás. Las personas expectantes absorbían mis palabras como quien espera una lluvia que refresca, que renueva, que revigoriza, que limpia. Sí, versículo 25, yo indicaba el camino a seguir, me sentaba, era como un rey. Job, con nostalgia, repasa y revisa su pasado. Un pasado de felicidad, un pasado de honra, un pasado de riquezas, un pasado de prosperidad, un pasado de familia,
un pasado de sociedad, un pasado de respeto. Parece que todo marchaba y todo funcionaba bien. Pero ahora Job dice, ya no es así. Ya vivo de recuerdos. Vivo de las cosas que fueron y ya no son. Vivo de las cosas que tuve y ya no tengo. Vivo de prestigios que perdí. Vivo de dignidad que ya no es mía. Vivo de tener un lugar en la sociedad que ya no tengo. De eso vivo. Vivo de un pasado ya perdido. ¿Y qué sentido tiene vivir así? De un pasado perdido, de un pasado que ya no tengo. Por eso Job abre su corazón delante de Dios, repasa su pasado recordando lo que ya no tiene y en el fondo deja traslucir su clamor para decir, así era cuando Dios me cuidaba, así era cuando el Todopoderoso estaba conmigo, así era cuando mi amistad era íntima con Él. Y Job no dejó de confiar, no dejó de temer, no dejó de procurar una íntima comunión con Dios. Porque los problemas y las dificultades no solamente vienen cuando nos independizamos de Dios. A veces vienen, como ya lo he dicho en otras ocasiones, como resultado de esta gran lucha entre el bien y el mal y de un conflicto, de una tierra que se deshace bajo el conflicto del mal y del bien. A veces viene porque el mal pareciera momentáneamente que triunfa, así como pareció que iba a triunfar cuando un viernes de tarde Jesús crucificado muere en la cruz por nosotros para redimirnos de la culpa del pecado y pareció con su muerte que el mal iba a triunfar. Pareció que el mal había triunfado cuando Jesús en sábado reposó de la muerte. En la muerte reposó del pecado en la tumba, de pecados que no había tenido ni había hecho, pero de haber llevado sobre sí los pecados de toda la humanidad. Parecía que todo había fracasado, parecía que todo se había terminado y perdido para siempre, pero no fue un fracaso, porque después de esa angustia de la muerte en el viernes, después del silencio del reposo del sábado, en el amanecer del primer día de la semana, Jesús volvió a vivir y con su triunfo sobre la muerte y su triunfo sobre el pecado, aseguró definitivamente que el bien iba a triunfar sobre el mal. Tal vez como Job te parezca que todo está perdido y que solo vivimos de la nostalgia del pasado, pero no está todo perdido. Jesús murió para recuperar en nosotros una vida nueva y una vida para siempre. Murió para que el pecado y sus consecuencias se terminen. Murió para que no haya más preguntas ni más cuestionamientos, para que no haya más desánimo ni enfermedad. Murió para que podamos volver definitivamente a la presencia de Dios, sentirnos bien, sentir aquí sus bendiciones, su consuelo, su fortaleza, su bendición. Y sentir en breve, cuando regrese, una vida definitivamente a su lado. Sí, amigo, usted no necesita solo vivir con nostalgia del pasado. Usted puede vivir con fuerzas en el presente y puede vivir con esperanza en relación al futuro. Por eso, en este momento de oración, dígale a Dios cuánto usted lo necesita, cuánto usted confía en Él y cuánto usted quiere vivir con Él. Hágalo ahora.
Padre nuestro, gracias por tu cariño, tu amor para con nosotros. En esta hora renovamos nuestra confianza en ti y también nuestro compromiso. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Sostén la vida de cada uno, que puedan luchar y vencer, hasta el día en que no haya más luchas y la victoria y la vida sea definitivamente a tu lado. Te pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue un gusto estar juntos una vez más. Y lo será, si Dios lo permite y si usted así también lo quiere, reencontrarnos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.